Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a MaliaConf 2021, conferencia de aprendizaje de máquina y la aplicación de la inteligencia artificial. Durante estos 3 días vamos a compartir experiencias e investigaciones en conjunto con nuestros expositores nacionales e internacionales. Este es un evento de la Fundación Dojo. Bueno, muy buenos días tengan todos. Reciban ustedes una cordial bienvenida a esta charla súper especial que tiene como nombre el reconocimiento de actividades humanas usando el Deep Learning. En esta charla tengo el placer de presentarles a mi compañera Stephanie Black. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí y disfrutar con nosotros esta espectacular presentación. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos un día aquí nublado en la ciudad de Panamá. ¿Cómo está tu clima por allá? Bueno, mi clima acá en Panamá también bastante bien. Bueno, lo que pasa es que Panamá tiene una particularidad que a veces en un lado está soleado y otro lado está completamente nublado. Totalmente, gracias a Dios está soleadísimo acá, súper bonito el día para esta presentación, así que es súper. Qué bueno. Bueno, mi nombre es Juan Carlos París y junto con Stephanie somos ambos embajadores de la comunidad Dojo y estaremos acompañándolo durante la presentación del día de hoy. Agradecemos, por favor, es lo más importante, a nuestros benefactores de la comunidad Dojo. Gracias a ustedes, AmaliaConf 2021 es una realidad. También los invitamos a visitar nuestro sitio web www.amaliaconf.org y conocer más detalles de nuestros benefactores. También a que conozcan y visiten también nuestras redes sociales @AmaliaConf y @ComunidadDojo. Bueno, doy la bienvenida a nuestra expositora de lujo el día de hoy, Milagro Jaén. Milagro, enciende tu cámara para que todos te conozcan. Milagro es ingeniera electrónica y de telecomunicaciones. Actualmente pertenece al grupo de tecnología asistida dentro del laboratorio de bioinstrumentación y nanomedicina LVN, por sus siglas, del Centro Tecnológico Biomédico CTB de Madrid, España. Está investigando objetivos enfocados a personas con discapacidades visuales y ancianos para desarrollar tecnologías que lo ayuden en la navegación, su guiado, por supuesto, y la rehabilitación. Milagros, bienvenida. Para nosotros es un honor tenerte aquí el día de hoy con esta presentación que ha tenido, bueno, un récord en registros. Así que, bueno, sin más preámbulos, te damos la bienvenida y el escenario es completamente tuyo. Adelante. Hola. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que estoy bien contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, ya ahorita les voy a contar un poco sobre lo que hacemos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, procede a compartir tu pantalla y nosotros estamos aquí acompañándote. Listo. Perfecto. Vamos a comenzar la presentación. Te avisamos cuando esté ya en full screen. Muy bien. Se ve perfecto. Puedes comenzar. Había apagado el micrófono. No te preocupes. Perdimos la pantalla. Sí, ya voy. Perfecto. Recuerden que es parte de los eventos en vivo, así que vamos a disfrutar esta maravillosa presentación el día de hoy. Adelante. Hola, buenas tardes aquí en Madrid. Buenos días en Panamá. Les saluda Milagros Jaén Vargas. Estoy muy contenta de estar participando en AmaliaConf, organizada por la comunidad Dojo, para promover el aprendizaje de la inteligencia artificial. Soy estudiante de doctorado en ingeniería biomédica y estoy en el laboratorio de bioinstrumentación y nanomedicina que está en el Centro de Tecnología Biomédica que pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid. Estudio acá gracias al programa de excelencia de becas que tiene SENACYT Panamá. Hoy voy a hablarles un poco acerca del reconocimiento de actividades humanas usando Deep Learning. Es un campo que hoy por hoy está teniendo mucho auge y se ha incluido en dispositivos de uso diario como relojes. Como orden, hoy tendremos el Deep Learning o aprendizaje profundo. Hablaremos en general sobre el reconocimiento de actividades humanas.
Luego les compartiré trabajos de mi área de investigación y por último veremos cómo podemos modelar un problema de HAR. En este año de aprendizaje me ha tocado trabajar con el aprendizaje profundo llamado Deep Learning. Es una subdivisión del Machine Learning en donde en vez de tener que trabajar para extraer las características y que la red aprenda, estos algoritmos los hacen automáticamente, disminuyendo el trabajo de procesado de información antes de usarlas. Algunos tipos de modelos de Deep Learning son las redes convolucionales, o CNN, y las redes recurrentes, o RNN, que son bien usadas en el procesado de datos con series de tiempo. En el siguiente foto podemos ver en el diagrama de Machine Learning arriba y el diagrama de Deep Learning abajo. Como pueden ver, ambas tienen una capa de entrada y una capa de salida, pero difieren en que en el aprendizaje de Deep Learning se tienen N cantidad de capas ocultas que pueden estar interconectadas o no. De allí que aquí se extraen automáticamente las características. Sin embargo, en el Machine Learning ya uno le tiene que dar la data procesada a un algoritmo para que entonces haga la clasificación. Ahora vamos a ver el campo en el que estoy estudiando, que se llama reconocimiento de actividades humanas. Mayor conocido como, por sus siglas en inglés, HAR, Human Activity Recognition, es un área de investigación clave en la interacción humano-computadora. Incluye el reconocimiento de gestos, el reconocimiento de actividades, a partir de imágenes fijas, video o datos de medidas de sensores. Es importante reconocer las actividades para ver cómo una persona hace una actividad en su diario vivir. Como estamos reconociendo actividades en términos de inteligencia artificial, se dice que este tipo de problemas se puede modelar como un problema de aprendizaje supervisado, ya que dependiendo de las señales de entrada, el valor de salida o cómo debe comportarse es conocido. Si no fuera conocido, se dice que es aprendizaje no supervisado. Entonces, como vamos a reconocer actividades, esto también sería un problema de clasificación, porque diferencia cada actividad siguiendo la clase. Algo bien importante en este tipo de problemas es que se necesita de labels o etiquetas, que se debe colocar una etiqueta a cada tipo de movimiento o actividad para diferenciarlo de otro, como proceso previo antes de entregarle la data al modelo para que prediga. Entre las categorías de reconocimiento de actividades humanas están dos, las basadas en visión artificial y las basadas en sensores. En visión artificial se incluyen las imágenes estáticas o videos capturados mediante cámaras. Aquí se registran los movimientos realizados por la persona en estudio. Y por sensores, los datos de acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, de los sensores inerciales, perdón, y provienen de las medidas de estos sensores cuando se colocan en el cuerpo de la persona. O sea que realmente los sensores inerciales se volverían como wearables. Entre los tipos de dispositivos que están para captar los datos para predecir actividades humanas están los invasivos, los no invasivos y los sistemas optoelectrónicos. Invasivos serían las cámaras porque te pasan grabando y entonces esa data sería sensitiva. Los no invasivos serían los sensores inerciales porque realmente solamente sacan medidas de la actividad que hagas, pero no están grabándote a ti físicamente. Y los sistemas optoelectrónicos son los llamados Motion Capture Systems, MOCAP, que estos tienen una combinación de cámaras láser, y luego tienen un preprocesado donde cuando se graba el video, pero no necesariamente están grabando a la persona así en video Flash HD.
Entre los dispositivos no invasivos vamos a hablarle un poco más de los IMU, por sus siglas en inglés, Inertial Measure Unit. Mide la velocidad, la orientación y fuerzas gravitacionales usando la combinación de acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. Los dispositivos optoelectrónicos, como lo pueden ver aquí en la figura, dame un momento, en esta figura, por las siglas en inglés se le llama MOCAP, que son Motion Capture System, como dije hace un momento. Estos están basados en cámaras reflex láser que ponen en puntos específicos en una habitación cerrada. Y entonces a la persona se le ponen marcadores que son como reflectivos en las articulaciones del cuerpo para simular el modelo del esqueleto humano. Una vez la persona esté haciendo alguna actividad, se graba, vas a tener un video aparte, pero también se graba solamente el desplazamiento de la persona y luego lo procesas en un programa especial, pero solo se ve como que el esqueleto moviéndose, no la persona físicamente. Ahora vamos a hablarles sobre mi área de investigación, que es lo que quisiera compartirles. Yo trabajo para detectar ahorita o reconocer actividades humanas, pero usamos dispositivos IMUs, que son de bajo costo, y también hicimos un experimento con los IMUs, esos de bajo costo, con los Motion Capture System, que son más costosos y más especializados, para ver qué resultado había haciendo los mismos reconocimientos de actividades usando los dos a la vez. Entonces, entre los puntos clave para hacer reconocimiento de actividades humanas está verificar el tipo de datos que se tiene. Como estos vamos a usar son datos de sensores y de mockups, se les llama sistemas que dan datos de series de tiempo. El procesado de los mismos, según la literatura, nos dimos cuenta que es muy, muy importante usar sliding windows para usar deep learning. Y entonces, luego ver qué arquitectura de deep learning quisieran usar. Escogimos cuatro tipos, la DNN, la CNN, LSTM y un modelo híbrido. Entonces, ahora voy a hablarles un poco más sobre qué es una serie de tiempo. La serie de tiempo es una secuencia de puntos de datos que ocurren en orden sucesivo durante un periodo de tiempo. Entonces, para comprender lo de qué son las sliding windows, es una ventana deslizante que divide la serie de tiempo en segmentos de subventanas y entonces predice una etiqueta de cada subventana, como más o menos aquí. Por ejemplo, íbamos a tener los datos que vienen de los sensores aquí arriba, que serían los features o características, y entonces vamos a tener que darle al algoritmo la información, pero no toda de un solo, sino siguiendo un como que frames para que vaya aprendiendo mejor, ¿no? Entre los modelos de deep learning para R sobresale principalmente el LSTM, que son las Long Short Term Memory, que es un tipo de red recurrente. Ahora más tarde se les explicaré. Pero también quisimos hacer el experimento con una Deep Neural Network simple, con las convolucionales, que son más usadas para imágenes, y con un modelo híbrido que mezcla la CNN con la LSTM. Las DNN, Deep Neural Network, a veces se le llama Perceptrón Multicapa, MLP, pero con la diferencia de que es DNN porque dentro tiene varias capas ocultas y el Multilayer Perceptrón no tiene tantas. Las CNN o redes neuronales convolucionales son redes que procesan bien las imágenes porque se basan en extraer las características a base de convoluciones que se hacen de la imagen de entrada, haciendo cada vez reduciendo más cada vez la imagen para de esta forma
diferenciar si hay líneas, colores, etcétera, y así se extraen los mapas de características, conocidos como Fisher Maps. Están compuestas por una capa de entrada, la capa de convolución, una capa ReLU, que ReLU es la función que se usa para activar o desactivar los pesos para que la red aprenda, una capa de pooling o sampling, que reduce las dimensiones, la capa tradicional, donde se hace la clasificación, y esa capa de clasificación siempre está full conectada. Entonces, ahora voy a hablarles de las redes neuronales recurrentes. Se usan para la predicción de una secuencia de datos. Las RNN tienen corta memoria. Por eso es que aparecieron las long short-term memory, que están compuestas por RNNs y es capaz de recordar un dato relevante en la secuencia y de preservarlo por varios instantes de tiempo. Por tanto, puede tener una memoria tanto de corto plazo como una RNN simple y también como una de largo plazo. Para el modelo híbrido, se suponía que iba a ser el más óptimo, o que iba a dar mejor rendimiento, es porque se usaría la mezcla de una red convolucional para extraer las características visuales y entonces una red LSTM para hacer la secuencia, el tema de los datos de secuencia, que esto es los datos de los sensores son un time series. Entonces, estas sí tienen más cantidad de procesamiento, pero una predicción muy, muy buena. Entre las métricas de desempeño de modelo de Deep Learning, escogimos el accuracy, que es la proporción del número de predicciones correctas para el número total de muestras de entrada, y el F1 score. ¿Por qué el F1 score? Porque tuvimos la situación que, como teníamos muestras de dos sistemas distintos, en un sistema pasaba la particularidad que los samples, las muestras, no estaban bien balanceadas. Entonces, el F1 score se puede usar para clasificación, específicamente para esos problemas, porque puede decir que tenga un accuracy muy bueno de arriba del 95%, pero realmente cuando va a predecir no predice tan bien porque no tienes tienes un desequilibrio en las clases. Entonces, el F1 score se saca con dos parámetros importantes, la precisión y el recall, que se basa en una relación de los true positive y false positive, que son los datos que son verdaderamente positivos y los datos que son realmente falsos. Para el recall, ahí se toman en cuenta los falsos negativos. Ahora vamos a hablar, ya sí, para ponernos en práctica en qué es lo que se puede hacer o cómo puedes modelar un problema de este tipo. Hemos dividido los pasos para entrenar una red de Deep Learning compuesto por ocho pasos. Primero es importante ver qué sistema de programación para codificarlo, para programar el modelo quieras usar. Si tienes una buena computadora, estas de gamers, puedes descargarte el Anaconda de Python y allí si te gustan las notebooks, puedes usar la de Jupyter. Pero yo uso Google Colab porque usas todos los recursos de la nube. Entonces, no importa que estés desde otra computadora, tú entras y si ya tienes un programa previamente adelantado, ya puedes accesar desde otro lado y la misma nube te da los recursos.
Entonces, esto, el Google Colab es bien similar al Jupyter de Anaconda, como un notebook, pues. Entonces, te da la posibilidad también de tener varias redes entrenando a la vez. Cuando lo tienes en tu laptop, solamente puedes entrenar una a la vez. Puedes alojar los archivos para trabajar en la nube y accesarlos desde allí. Y a la hora de compartir un trabajo con tu equipo, solo sería darle acceso. Y ellos también podrían hacer cambios. Luego de eso, algo bien importante es preparar el dataset para que sirva de entrada al modelo de Deep Learning. Es lo que le llaman preprocesado o data preprocessing. ¿Por qué es preprocesado? Porque es antes de que el algoritmo lo procese todo. Entonces, aquí se trabaja con los datos en bruto como se extraen de los dispositivos. Debemos considerar siempre si se debe aplicar algún filtro, ver el tema de sincronización, si se tiene un mismo tipo de datos, pero dos sensores que no empezaron a grabar a la vez. Este espacio es súper importante ya que los datos deben estar bien organizados porque serían las entradas y salidas de nuestra red neuronal. Hay veces que dependiendo de los valores que tenga cada feature o característica, es recomendable normalizarlos para que el algoritmo aprenda mejor. Para ello se sacan los máximos y mínimos que tenga el dataset. Como siguiente punto sería dividir los datos en train and test. Entonces, es importante la distribución del dataset. Generalmente, he usado una función que se llama train test split, con la que le das el dataset y ella toma 80% de los datos automáticamente para train, para hacer el entrenamiento, y 20% para ir validando mientras va aprendiendo. Luego que se haga la predicción, es importante darle datos con los que no haya aprendido y así saber realmente qué accuracy tiene el modelo. O sea, que para hacer la predicción, deberías usar datos distintos a los que usaste para entrenar el modelo. Luego que están los datos divididos, pasamos a crear el modelo. Para ello, ya hay código ejemplo que uno puede hacer. Por ejemplo, código ejemplo para una DNN, para una CNN, para una LSTM y para un modelo híbrido. Pero la forma en que tú seteas los parámetros ahí es que te da mejor desempeño, ¿no? Entonces, son bien importantes en este punto los parámetros que necesita el modelo para que aprenda. El número de layers, que si es un modelo secuencial, que si se usa dropout o no para minimizar que no caigas en problemas de overfitting. Es importante identificar o preparar los datos bien para el input que acepta el modelo y el output. Hay veces que modelos solo aceptan la data en formato 3D, otros en 2D. Entonces, todo eso hay que tenerlo pensado o en cuenta, porque a veces demora uno mucho tiempo en preparar la forma de la data para que lo acepte el modelo. Entonces, en el entrenamiento, siguiente paso, el entrenamiento, hay que tener mucha paciencia porque dependiendo del modelo puede que se tarde horas en terminar todas las épocas que se le ha especificado. Hay que verificar la loss function y los optimizadores. Algo importante para ver el desempeño del modelo serían las gráficas que sirven de métricas. Entonces, es bueno graficar, por ejemplo, las pérdidas que tiene mientras entrena y va haciendo el test, y así como el accuracy que tiene el modelo. La predicción es bien importante porque ahí tú pruebas con datos que no han sido entrenados el modelo para ver realmente qué tan bueno es tu modelo. Y la matriz de confusión se usa mucho en clasificación y para ver qué porcentaje de las muestras que predices realmente son ciertas. Ahora voy a compartirle algunos ejemplos de resultados preliminares que tuvimos en una estancia que hicimos en Lisboa como intercambio del equipo donde estoy aquí en Madrid y el equipo allá de Lisboa para probar varios modelos, pero usando data de sensores inerciales que son bajo costo y el sistema mockup.
El dataset comprende los valores de tres ejes de acelerómetro que se colocaron en el cuerpo de los voluntarios. Realmente eran solamente dos sensores inerciales, uno puesto en la muñeca izquierda y otro en el tobillo izquierdo. Y entonces se trabajó con los archivos CSV que nos dio este dispositivo y se agregaron sliding windows para preparar la data para el modelo de Deep Learning. Aunado a eso, fue necesario poner etiquetas porque la idea era identificar o predecir tres actividades. Cuando la persona estaba caminando, sentándose o haciendo squats. Entonces, una técnica muy importante es la de labeling, porque le pones etiquetas a toda la secuencia de datos que corresponde a cierta actividad. Esto serviría porque serían las salidas de tu algoritmo, o sea, lo que va a predecir. Entonces, se le pone, en vez de la palabra, se le pondría un código de cero hasta el número de actividades que va a predecir. Como esta data es de time series, como ya les comenté, utilizamos la técnica de sliding windows mencionada anteriormente. Bueno, este es un ejemplo de cómo quedaron distribuidos la data para el train y para el test. Se entrenó el algoritmo con datos de 8 personas y entonces aquí está la distribución de las muestras. Están bastante bien distribuidas y se puso 0, 1 y 2 para caminar, sentarse y hacer squats. Y este serían solamente para hacer la predicción, ¿no?, de 2 personas, porque solo tuvimos 10 voluntarios. La data mockup también la dividimos en 8, 2 personas, 8 para entrenar el algoritmo, 2 para predecir. Y entonces, si se fijan aquí en la data para cuando que correspondía al número de samples cuando la persona caminaba, es bastante menor a, por ejemplo, la de sentarse y la de hacer squats. Entonces, por eso fue que escogimos el F1 Score para revisar el performance del modelo. Ahora voy a compartirles un ejemplo de resultados que tuvimos del entrenamiento de las redes, pero estas para los sensores inerciales. Oímos. La red más simple, la DNN, tuvo un accuracy del 99%. Si se fijan en esta gráfica de aquí, aquí estamos graficando en la misma figura el accuracy y esto acá corresponde a la pérdida. A medida que las épocas iban aumentando, la pérdida va bajando, acercándose cada vez más a cero y la accuracy siempre debe ir llegando casi hasta el 100%. Entonces, para el F1 score fue 91% y esta es lo que le llamo la matriz de confusión, que tiene como ejes los valores que deben ser que debe predecir el modelo, perdón. Y entonces, el mejor que predijo fue el de caminado. Aquí está el número de muestra. Para la CNN, tuvo accuracy de 91%, pero es que estas épocas no llegaron hasta como 30, que es la anterior, porque usamos un algoritmo de start stopping para que no aprendiera de más. Entonces, si en tal caso lo hubiera dejado como hasta 25, seguramente esto hubiera subido. Y tiene un F1 score también 91%. Y la matriz de confusión aquí. Para el LSTM, entonces sobresale al inicio, tuvo un error alto y la accuracy tendió a bajar, pero luego ya llegó hasta el 100% y en mucho menos épocas.
y si se fijan, tuvo un accuracy del 99%. Estas son las redes más adecuadas para tratar series de tiempo. Y entonces el F1 score sigue está en 90, en arriba del 90%. Sin embargo, para el modelo híbrido, si se fijan en el comportamiento, el accuracy fue del casi 100%, 99%. Y esta es la for, y cuando, como es la mezcla de los dos tipos de arquitecturas, el número de parámetros al final que él está diferenciando o que está extrayendo de la secuencia es muchísimo más elevado que el número de las redes más simples, por ejemplo, que fue la de NN. Entonces, miren aquí lo que les digo del output shape, que esto es lo que hay que tener cuidado. Porque hay que preparar bien la data, porque si no, no sale error al ponerlo en el modelo. Entonces, tuvimos 4 capas usando Time Distributed para la CNN y venía la parte de LSTM y que me predijera tres cosas. Si estaba caminando, si se estaba sentando, si estaba haciendo squats. Y esta sería la matriz de convolución, si se fijan. Todas predijeron súper bien. ¿Por qué? Porque todos quedaron en rojo y era la mayoría de las muestras. Entonces, aquí tuvo un F1 score de casi el 100%, 99%. Para el mockup, y probamos las 4 arquitecturas también, a ver cómo era el performance, el desempeño. Entonces, para la DNN también fue 99%, pero aquí el F1 score casi llega al 90%, pero se quedó en 87%. Es de aquí lo que les digo, la diferencia de que las muestras, el número de muestras no estaban bien balanceado. Hacía falta más muestras de caminado que de las otras dos actividades. Entonces, no fue suficiente para que llegara hasta el 90%. Pero en tal caso, esto se pone en una aplicación ya que el modelo está entrenado y se pone allá, debería predecir bien. Para la CNN, el accuracy fue 98% y el F1 score 86%. Para las LSTM, aquí el accuracy llegó al 99%, como les dije, que son las indicadas para series de tiempo, y el F1 score 87%, siendo la que mejor predecía la de sentarse. Y para la última, que era la híbrida, aquí llegó a un accuracy de 99%, igual al del accuracy de usando IMU. Sin embargo, para el F1 score casi llega al 90%, pero no lo hizo fue por el tema ese de que no tenía las muestras bien balanceadas. Entonces, estos fueron algunos resultados, parámetros de medida de rendimiento. Aquí están todas las gráficas comparativas de las 4 diferentes redes usando los sensores inerciales de bajo costo y esta usando el sistema de Motion Capture System basado en cámaras de láser, las 4 redes también. Si se fijan, generalmente todas en accuracy pasaron 91%, como lo podemos ver aquí en esta tabla. Para accuracy, arriba todas del 91%, siendo la mayoría 99%. Sin embargo, para F1 score, el DIMU llegó a 99.9% y el mockup el 88.63% en la red híbrida, que fue la que mejor predijo. Entonces, como podemos ver, se pueden identificar los movimientos del cuerpo que hacen las personas o actividades humanas con IMUs de bajo costo sin tanta necesidad
de sistemas tan complejos como son los del Motion Capture System. Si se emplean los sensores adecuados y sobre todo los algoritmos de inteligencia artificial adecuados. Entre alguna literatura importante, si me preguntan qué nos sirvió para poder llevar a cabo todo este proyecto, fueron una literatura que conseguí en un sitio, un website que se llama machinelearningmastery.com. La persona que lo lleva es Jason Brownlee, y entonces me di cuenta que tiene libros que ha escrito acerca de eso. Uno bien bueno para aprender sobre los sliding windows y qué es un time series y cómo se maneja, es el Deep Learning for Time Series Forecasting. Y otro bien importante también a la hora de setear los parámetros y optimizar todo para que la red prediga mejor, es este que se llama Better Deep Learning, Train Faster, Reduce Overfitting, and Make Better Predictions. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, pues aquí estoy abierta a recibirlas y ver en qué puedo solucionar y compartir. Gracias. Sí, Milagro, gracias. Extraordinaria presentación, porque aquí tenemos unas, bueno, bastantes preguntas para ver si nos da chance en el poco tiempo que tenemos de abordarlas, ¿no? Bueno, primero quería agradecerte por esa presentación tan magistral. Hay una parte un poco técnica al final, pero entendiendo que eso va de la mano con tu presentación y no podía dejarse a la deriva. La primera pregunta que vamos a hacer, vamos a darle la primera oportunidad a nuestra Larisa Montenegro. Ella fue nuestra expositora de hace dos sesiones atrás. Y ella pregunta, ¿cuáles han sido los mayores desafíos durante la investigación y qué tan difícilmente es tener acceso a ese data set para el entrenamiento? Nosotros conversamos en su presentación sobre lo difícil que era conseguir información real, ¿no? Y que esa información tiene inclusive hasta unos altísimos costos. Sí, mira, particularmente con todo esto de la pandemia, el año pasado cuando estaba empezando a abrirse todo, hace un año sí, me tocó ir a Lisboa, allá a hacer el intercambio en la estancia con el laboratorio de allá, pues. Entonces fue bien, un poco tedioso poder encontrar las personas, los voluntarios, para poder hacer este experimento, porque apenas allá la gente estaba también que los habían confinado hasta un poco más que aquí en Madrid, la gente. Ya aquí estaba la gente más que ya podía ir a la universidad o algo, pero allá los tenían más teletrabajando. Pero al final, Larisa, que está allá, tuve otros amigos más que fueron, y la gente que mis colegas de allá consiguieron más personas, y entonces logramos tener los 10 voluntarios. Así que el tema de hacer de si uno tiene que hacer el dataset, depende de qué tan dispuesta esté la gente para participar o de estos experimentos. Porque, por ejemplo, yo estaba viviendo en una residencia de la universidad, entonces allí habían personas que no les permitían, por ejemplo, para ponerte los marcadores esos en la piel, tienes que usar ropa que no tenga mangas. Entonces, sabes que dependiendo de religión o creencia, claro, tú a veces no puedes. Entonces, ahí varias muchachas hubiesen podido ir, pero no lo permitían, ¿no? Entonces, eso de conseguir las personas es un tema, ¿no? A veces un poco complicado, claro que sí. Por aquí pregunta Felipe Chen, en reconocimiento de imágenes, cuando un modelo no está dando los resultados esperados, ¿cómo identificar si el problema es el procesamiento de la imagen o la falta, o falta mejorar el modelo? Primero hay una parte del preprocesado. O sea, la imagen, después que esté la foto en una calidad normal, el modelo siempre vas a tener que pasarla de la foto normal a un mapa de 3 dimensiones. Entonces, eso realmente no es que influya, porque el modelo
tú seteas el modelo quizás poniéndole unas capas con más número de neuronas y así predice mejor. O lo que puede estar pasando también es que si no te predice bien, a veces es que hay que tomar más fotos del mismo tipo de, por ejemplo, si fuera que va a clasificar un gato de un perro y hace falta más y se está confundiendo en clasificar el gato, tendría capaz que poner más muestras de ese mismo gato para que estén mejor balanceadas y predigan mejor. O sea, es que hay que ver varias cosas. También puede caer que se confunda porque tienes overfitting o underfitting. Eso lo logras ver con las gráficas de las métricas que les mostré. Perfecto. Mira, por aquí José Arcángel nos pregunta, ¿cómo se puede usar la información recabada por estos nuevos patrones? O sea, entiendo que la pregunta, Omar, si la puedo parafrasear un poco, que si se pueden determinar patrones de discapacidad en estos sistemas de vigilancia en lugares de tránsito de muchas personas. O sea, ¿es posible que tú puedas poner de repente unas cámaras en un paso peatonal, en un tren, en la estación de un tren, y a través de esos comportamientos determinar que una persona pueda tener una discapacidad solamente con los elementos que está recogiendo estos sistemas de vigilancia? Bueno, esto sería ya usando lo de computer vision para predecir. Pero hay un tema bien importante que se mete allí, que es lo de la protección de datos. Ajá. Entonces, eso hasta ahora no estaría bien visto. Por supuesto. Se podría hacer, por ejemplo, una habitación de que se ponga como un experimento, pero ya controlado, ¿no? Claro. Ya que si está filmando a tanta gente, ya ahí está un poco más. Entonces, de eso que él me dice, de temas de para ver si tiene discapacidad o no, sería en tal caso en el caminado, cosas de postura, eso... Uh-huh. Idea sería bueno ponerle algún dispositivo que no sea tan invasivo, porque entonces así ya no se comprometería tanto la integridad de la persona, ¿no? Perfecto. Por aquí alguien pregunta que si puedes explicar la diferencia entre el deep learning y el machine learning. Sí, deep learning es como que el paso más allá del machine learning. Machine learning, tú no puedes extraer características de un problema automáticamente. Se tiene que hacer técnicas como de estadística y demás para ver qué patrones hay. Entonces, se lo das a un algoritmo y él te predice. El deep learning son redes mucho más especializadas. Se puede pensar que si fuera como una caja negra que tiene muchas más capas ocultas y ellas mismas extraen esas características y predicen mejor y más rápido. Tú te obvias lo que tienes que hacer de estadística y el poco de cosas esas. Perfecto. Por aquí nos pregunta que si tienes algún curso que puedas recomendar o por dónde empezar en este mundo del machine learning. Ah, sí. Bueno, yo empecé de cero, digamos así. Porque pues yo no estudié nada de esto en la universidad. Pero cuando vine a hacer lo del doctorado, como iba a trabajar con temas de hacer aplicaciones o métodos para ayudar a personas con discapacidad visual, estaba el tema de la realidad virtual y aumentada, y vi que había una creciente tendencia a lo de la inteligencia artificial, entonces me quise ir por allí. Pero sí, he tomado cursos de Coursera. Hay uno de estos de Stanford que ahorita no recuerdo el nombre, pero es como que para aprender machine learning desde alguien que no sepa nada, ese lo hice. Mi amiga Flor, que hace un rato estuvo en otra charla con ustedes, ella también dio un curso, entonces yo ahí aprendí más cosas. Tuve que aprender a programar en Python, yo no sabía. Hay un curso para aprender a programar en Python que a mi amiga Larisa me lo recomendó. Hay uno de la Universidad Católica de Chile, creo, sí. Y ese también sale en Coursera. No es necesario que paguen a veces, porque uno puede pedir financiamiento, o sea que hay formas, pero son bien buenos porque uno va aprendiendo. Pero más que todo así entre uno que se mete a foros también, o que le preguntas a amigos los que van más adelantados que uno y vas aprendiendo. Hay mucha gente interesada en estos temas de inteligencia artificial, de machine learning.
Sí. Nosotros y en verdad exhorto a que pueden empezar a aprender con estos cursos en Coursera, son bien buenos, porque sí es posible, pues. No necesariamente uno tiene que haber estudiado una ingeniería o una maestría en inteligencia artificial. Querer es poder, pues. ¿Qué te parece nuestra invitada de lujo, mi querida Estefa? ¿Qué te parece? Bueno, a mí me encanta, de hecho ya nos conocemos de hace años. Ella y Larisa estudiaron conmigo en la universidad y realmente estoy sumamente orgullosa de todo lo que han hecho. Han cruzado, como quien dice, el charco a llevar a Panamá en alto en sus investigaciones, en sus doctorados. Y realmente súper, me encantó la presentación, aprendí muchísimo. De ahí me queda muchísimo más como de curiosidad, de aprender, de ver, porque realmente sí crea esa curiosidad de hasta dónde se puede llegar con todo esta investigación de Machine Learning, Deep Learning y todo eso. Profesionales de clase mundial, ¿ah? Totalmente, así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé si quieres compartir compártenos unas últimas palabras, algún tipo de reflexión. ¿Cómo tú ves el futuro? Si tienes algún, como le comentaba nuestra participante anterior, si tienes algún pronóstico a dónde va el Machine Learning. Vemos muchas inclinaciones hacia la parte médica, hacia la parte humana. No sé si quisieras cerrar tu presentación con alguna reflexión final y cuáles son tus pronósticos o tus, de alguna forma, piensas cuál va a ser la ruta que va a llevar ahora la inteligencia artificial y Machine Learning en los próximos años. Sí, la verdad que es una ciencia que viene en auge. Exhorto a toda la gente que quiere poner su granito de arena en este ámbito, que lo haga, que a veces es bien tedioso porque no sabes por dónde empezar, porque es un mundo bien, bien grande, pero como dije, hay que tener paciencia, paciencia y perseverancia para poder lograr buenos resultados. Yo veo el área de biomédica también y sí, para salud, no solamente el tema de sensores para ver las actividades humanas, también hay hasta adelantos para ayudar en las operaciones, en las salas quirúrgicas, que si solo usando lentes, unos lentes especiales, ya puedes mover las cosas con realidad virtual. Es bien interesante. Y bueno, nada, que también las mujeres también podemos incursionar más en este mundo. Y es bien interesante el intercambio de información con nuestros colegas, los muchachos también. Porque claro, en verdad tengo feedback de ambos, ¿no? Entonces es bien, bien bueno. Qué bueno. Bueno, aquí tienes a una líder de la comunidad UCE aquí en Panamá también. Uh-huh. Sí, así que vamos a aprovechar la oportunidad también de hacer una invitación a que participe también en esos programas de Women on Security. Estefanía, hazle la invitación aquí en público, así como también de alguna forma también invitamos a Larisa en la presentación anterior y ella amablemente dijo que sí, que quería participar en alguna charla a nuestras chicas de ciberseguridad también. Entonces, extiéndele la invitación, Estefanía, porfa, de una vez aquí públicamente. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. No, de verdad que las invito, no solo a ti, Milagro, sino a todas las que nos están viendo. Es una comunidad muy bonita de mujeres que les gustaría aprender ciberseguridad. Todas son bienvenidas, toda persona que se sienta mujer es bienvenida. Entonces, solamente es entrar a nuestra página web, www.usecpanama.com, y llenar el formulario y listo. Entonces, ahí vamos compartiendo información, los agregamos de repente al WhatsApp, etcétera. Entonces, son totalmente bienvenidas, compartimos informaciones, entrenamientos gratuitos. Realmente es una comunidad muy bonita y nos apoyamos para aprender todas juntas. Perfecto, perfecto. Bueno, vale, cuéntanos, sí, qué tenemos ahora para la próxima charla. Tenemos una invitada también especial. ¿Quieres hablarnos un poco de lo que tenemos ahora? Sí, claro que sí. Tenemos a Esteban Azofeifa, él es de GBM y va a hablar sobre inteligencia artificial aplicada en la evaluación de amenazas de ciberseguridad. Que bueno, tal cual hablábamos de USEC, la ciberseguridad también es un tema muy, muy importante y la inteligencia artificial se aplica a todo. Y nos está ayudando muchísimo en temas de ciberseguridad, así que esta charla va a estar buenísima también.
Bueno, Milagro, Stephanie, muchísimas gracias por esta mañana tan educativa, tan de crecimiento para nosotros. Te agradecemos infinitamente tu presentación. Esperemos tenerte el año que viene también y que sigas colaborando con nuestro país, con nuestra comunidad, con todos tus conocimientos. Muchísimas gracias por la oportunidad y contenta de haber estado aquí con ustedes compartiendo. Perfecto. Muchas gracias a todos los que participaron en la sesión de hoy. Por favor, no se pierdan la próxima y nos vemos al rato. Hasta luego. Hasta luego. Chao, cuídense. Chao.